Muy buenas noches, hoy 29 de septiembre y estamos aquí en Gol, el programa deportivo de información, análisis y opinión de 2B Television. Este programa está diseñado para usted y para ustedes. Simplemente lo único que tiene que hacer es conectarse con nosotros en www.2btelevision.com o también en las redes sociales, Mirra. Claro que sí, en nuestras redes sociales, en facebook.com/gol, igual en Twitter, @gol. Y ahora vamos a explicarle la dinámica de este nuevo programa. Ustedes ven a estas dos personas que están a mi lado y ustedes lo reconocen, por supuesto que sí, porque ellos son parte de este equipo y eran también parte de un programa muy exitoso aquí en la televisión de Houston, Mente Futbolera. Ahora les vamos a estar explicando qué es lo que está sucediendo con esta transición, pero todo está diseñado en un nuevo concepto que más tarde les vamos a estar contando. Pero la dinámica de este programa es muy sencilla. Simplemente nosotros vamos a estar analizando todos los temas que ustedes normalmente ven, leen y escuchan, pero vamos a ir más profundo al tema para que usted tenga toda la perspectiva de lo que está sucediendo en el fútbol, no solamente en Estados Unidos, sino también en el mundo. Y vamos a tener diferentes segmentos y secciones como las rapiditas. Así es, las rapiditas, que son las noticias más importantes del día y en que queremos a todos ustedes darles la información precisa, rápida y concreta. Como la primera rapidita de este programa Gol, Israel Sandoval. Claro que sí, gente bonita, gente preciosa. Nos vamos con la primera rapidita de esta noche. Como todos saben, Cristiano Ronaldo, el merengue, jugador del Real Madrid, acaba de superar el récord que tuvo muchos años el mexicano Hugo Sánchez. Así es, el fin de semana pasado, el portugués rebasó el récord. Así es, era 208 goles y ahora Cristiano Ronaldo acaba de hacer el gol 209. De hecho, estaba en el 207 y en ese partido anotó dos goles exactamente el portugués. Ahora el pentapichichi se quedó un poquito atrás y Cristiano Ronaldo entra en esa lista privilegiada que no cualquiera está, superando al mexicano Hugo Sánchez. Así, bien por Cristiano Ronaldo con 209 goles en el equipo merengue. Así es, lentamente Hugo Sánchez, los héroes mexicanos están siendo superados, sí, por las nuevas promesas del fútbol actualmente, así que siempre. ¿Qué pasa con los mexicanos? Bueno, no solamente con los mexicanos, siempre hay una generación, cada 10, 20 años, claro, entra una generación nueva de goleadores, nuevos arqueros, y vamos dejando atrás, y después los estamos viendo a ellos como presentadores de radio, presentadores de televisión y programas deportivos, porque lógicamente vienen, ya se vuelven más viejitos, los tienen que sacar, y vienen nuevas generaciones como Falcao, Chicharito, el Kun Agüero, Messi. Bueno, y esta generación que está en este momento en el fútbol mundial, sí, es impresionante. Pero la rapidita es un segmento donde no solamente vamos a estar dando notas del contexto mundial en el mundo del fútbol, sino también vamos a tener especiales. Tanto David como Misraín van a estar haciendo investigaciones y diferentes programas fuera del canal, donde van a estar trayéndole a usted todo lo que está sucediendo en el fútbol local y en el ámbito deportivo. Y otra rapidita que no es muy agradable, pero tenemos que darla definitivamente, es lo que sucedió hace dos días en Colombia, en la ciudad de Bogotá, en la capital del país, antes de un enfrentamiento entre dos de los grandes equipos más reconocidos del país, el Atlético Nacional y Millonarios. Dos partes de la barra se encuentran dentro de un transporte público y hubo una pequeña riña, hubo alrededor de dos o tres peleas, dice la policía local, donde desafortunadamente fallecen tres personas, uno de ellos un señor mayor tratando de defender a su hijo de los agresores, resulta muerto y atacado por uno de ellos, y es muy lamentable que eso esté sucediendo bajo toda la cantidad de controles que existen, no solamente en Colombia, en Argentina, pero definitivamente la violencia está manchando el fútbol mundial y es otra cosa totalmente diferente. Esos que manchan el fútbol, que crean violencia, no son hinchas. Simplemente por llevar una camiseta no significa que en realidad lleven la pasión y el amor por el equipo, y es preocupante, y definitivamente eso hay que acabarlo. Cierto, el problema es el fanatismo, que el fanatismo que ocurre en todas partes del mundo, ya sea fútbol, sea religión, sea lo que sea, ¿no? El fanatismo acaba con la vida de las personas, llegan a la violencia, y es exactamente lo que pasó en Colombia, lamentablemente. Increíblemente, Misraín, qué pena que te interrumpa, definitivamente por llevar una camiseta de un color y que te maten por eso es triste. Yo tengo mi camiseta guardada hace muchos años porque definitivamente en Colombia muchas veces... ¿No la puedes usar?
desafortunadamente en algunos lugares no la puede usar. ¿Cómo poco a poco el fútbol dejó de ser un evento o un familiar? Familiar, exactamente, que iban a los estadios los papás con sus niños, ya no, por lo violento que se ha puesto en las tribunas. Poco a poco las familias se están alejando de los estadios, ¿no? Qué triste ver eso, ¿no? Es un movimiento que surgió por las barras. Claro. Hay que decir que las barras es un movimiento, ¿no? Los famosos hooligans en Inglaterra. Los hooligans en Inglaterra. Y lastimosamente los violentos de esta parte del continente empiezan a copiar lo negativo de los otros países. Pero también las leyes no son tan duras con estas personas y por eso es que definitivamente no hay una solución. Hay varios estadios que están aplicando, bueno, tratan de hacer soluciones a esto, como identificar a cada aficionado que acude al estadio. Pero eso cuesta bastante, bastante dinero y no todos los equipos están dispuestos a pagarlo. Exactamente, es como la barra, la 12, la allá de Argentina del Boca Juniors. Los tienen identificados a cada uno para saber cada movimiento que hacen, porque saben que son personas, digamos, peligrosas, ¿no? Para no solo para la, claro, en sí para la gente que va al estado, sino en sí para la sociedad. Eso, ¿no? Es un tema muy interesante que podríamos estar debatiendo en un programa siguiente sobre las barras. Cierto. Y toda la violencia en el fútbol. Okay. Así es. Muchachos, ¿qué les parece si vamos a la primera pausa comercial de Gol? De Gol. Bienvenidos a Gol en su segmento de Tema del Día. Y el tema del día es algo en lo que ustedes ya lógicamente han estado escuchando durante las noticias, pero hoy vamos a desarrollarlo un poco más con análisis y opinión. Y el tema del día es mito o realidad. Mito o realidad sobre la situación de la selección mexicana y el fútbol en general del área y de la CONCACAF. Entonces vamos a estar desarrollando el aspecto comercial y el aspecto deportivo del área y vamos a empezar con lo que sabemos, o lo que ya todos saben, es la crisis que está pasando el fútbol mexicano en este momento. Así es, una crisis a nivel selección, que a mi parecer, esto empieza por los clubes, por los jugadores de los clubes. ¿No les parece a ustedes? De hecho, yo creo que vienen, como dices tú, directivos, es una cosa que se estaba manejando. Mucha gente dice solo que es la culpa, digamos, de jugadores o entrenadores. Eso viene de más arriba, desde los mismos dueños de los clubes, la gente de la misma federación, patrocinadores, televisoras, es muchas cosas que ha llevado a que esta selección mexicana, que muchas veces hemos presumido que es la mejor que ha tenido en su historia, porque tiene muchos jugadores en Europa, grandes jugadores de gran calidad en su propia liga, en la liga mexicana, esté pasando en un momento tan vergonzoso y tan crítico que estamos al borde de la eliminación rumbo a Brasil 2014. Entonces, ¿cuál es el problema? Si no es lo deportivo, entonces, ¿qué es? Son cosas que vienen de ya patrocinadores, directivos, dueños de los clubes, televisoras. ¿Cuál es el problema para que esté pasando esta selección mexicana? Bueno, pues vamos a estar ahondando un poquito más en ese aspecto. Ahorita les vamos a dar algunos datos muy importantes de lo que está sucediendo en el mundo del fútbol y específicamente en el área de CONCACAF y con México. Pero no solamente la realidad y lo que está sucediendo con México va en la parte deportiva, sino también en la parte financiera. Definitivamente México es un boom en el área y no solamente en el continente, en la parte norte del continente, sino también en la parte sur. Muchos de los jugadores de Colombia, Argentina, Uruguay, están viniéndose para México para poder ganar un poquito más de dinero. No solamente porque la liga les da un poquito también de proyección para ir a Europa, sino también porque económicamente están produciendo mucho más. Y muchas veces los equipos de México, en mi opinión, cometen el error de traerse jugadores que de pronto están quemados, así decimos en mi país, cuando el jugador no está en un nivel muy bueno. Traen esos jugadores a México porque la parte de las noticias, de los programas deportivos en los países, los agrandecen, los vuelven grandes, como grandes jugadores. Y cuando llegan a México, hacen una grande inversión y se encuentran con, vulgarmente como decimos, un paquete. Mira, hay una cosa que no podemos negar. En México hay dinero, cosa que en muchos de los países de Sudamérica, incluso me atrevo a decir, más que Brasil y Argentina. Más de Sudamérica y Centroamérica. En México hay dinero. Entonces, ¿qué pasa cuando este dinero, esta fuente de dinero, cae en manos equivocadas? Ya sea directivos, ya sea patrocinadores. Ese es el problema donde radica, yo creo, la baja de nivel actualmente en la selección mexicana. Porque déjame decirte algo. México es el cuarto país que más compra boletos en los mundiales. Bueno, y eso es uno de los problemas críticos ahorita con la situación de México. Se sabe que los canales de televisión, los patrocinadores,
y lógicamente las agencias de televisión también van a perder muchísimo dinero si la selección mexicana no va. Entonces ahí viene una pregunta, ¿va a ir a México a al Mundial o no va a ir? Va a ir al Mundial, simplemente con el hecho que saben que México, como ahorita lo mencionó David, cada vez que México va a un Mundial van miles de personas a, no importa, en Japón, sea en Corea, sea en Alemania, no importa, la gente va hasta allá y van mucha gente. Y así que la FIFA o así las federaciones de fútbol les importa mucho que vaya a México. Sea como sea, va a ir. ¿Por qué? Porque es una entrada de dinero muy grande y que se necesita para las federaciones. ¿Pero por qué ustedes dicen que México tiene que ir? Bueno, porque es mucho dinero que se pierde. Entonces, ¿dónde está lo deportivo? Eso, ustedes están diciendo eso como dando a entender que los directivos, la federación con CONCACAF va a hacer todo lo posible por hacer que México pase a la siguiente ronda, que los centroamericanos, ya sea Salvador, Honduras, incluso Costa Rica y Panamá, ya saben que México les van a, siempre a México le van a echar una ayudadita, ¿no? Claro. Bueno, lastimosamente no solamente eso sucede con México, sino que también sucede en otros continentes y en otros torneos. En Europa, grandes han dejado de ir a los mundiales. Pero también ha habido casos en toda la historia donde hay sospechas, nunca se ha comprobado nada, porque como siempre en el fútbol, nunca se comprueba nada. Que algunos equipos han clasificado con alguna ayudita. Podemos recordar el último mundial cuando Thierry Henry hace un gol con la mano. Cierto. Y eso les da la clasificación. Y nadie dijo nada, no lo suspendieron, no le hicieron nada, no hubo sanciones. Y el árbitro estaba a pocos metros y no hizo absolutamente nada. Pero esto es un pequeño ejemplo donde vamos a estar desarrollando un poco más sobre si va a México al Mundial o no. Pero entonces vamos a hablar un poquito sobre el aspecto deportivo, Misra. Claro. Yo quiero que nos cuentes un poco, ¿en México el fútbol es de buena categoría o no lo es? ¿Es México el gigante de la región, no solamente en el ámbito de la selección, sino también en su liga? Bueno, hay que ver eso, dependiendo con quién lo comparemos. Si comparamos a la selección mexicana con los equipos, con todo respeto, del área de CONCACAF, Trinidad y Tobago, San Vicente, El Salvador, obviamente es el gigante de la CONCACAF, es el gigante del área. Pero ya si lo comparamos contra equipos que son importantes, que van siempre a los mundiales, equipos de peso, ya sea como los que están en Europa o algunos de Sudamérica que han sido campeones del mundo, caray, nos quedamos muy cortos y nos queda grandísimo el nombre de gigante. Entonces, ¿México es cabeza de ratón? Algo así, ¿no? Algo así. Pero ni cabeza de ratón, porque Estados Unidos ahí está, o sea, ¿es doble cabeza o ese ratoncito? ¿Qué pasa? Bueno, Estados Unidos es diferente. O sea, Estados Unidos hace muy bien las cosas en lo que es eliminatoria y en ciertos tipos de torneos, como no hace mucho en una Copa Confederaciones llegó hasta una final contra Brasil, ¿no? Pero cuando es en un mundial, como que se hace chiquito Estados Unidos. Todavía no está en ese nivel de competir contra las grandes selecciones y darles guerra. Pues ya alcanzó el quinto partido en un mundial. Sí, porque le ganó México. Y llegó a la final en una Confederaciones, sí, no siendo local. Cosa que México ya ganó la Copa, pero fue local. No, hay que tener en cuenta algo. México tiene más historia futbolística que Estados Unidos. Cierto. El deporte principal en México es el fútbol, o el soccer, como le llaman en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos apenas están invirtiendo dinero suficiente y organizándose un poco más para que este sea el futuro. Bueno, inclusive, vamos a corregir algo, hace algunos años dijeron que ellos necesitaban 10 años para ser la mejor liga del mundo, inclusive para ganarse un mundial. Ser campeón del mundial. Es que Estados Unidos planean todo. Sí, claro. Y es lo que me encanta de este país, sí, porque lo logran aparte, ¿no? Bueno, si quieren conquistar México, yo creo que... eso ya son otros temas. Exactamente. Una cosa que ellos tenían planeado que para el mundial, según hace como 20, 30 años, para el mundial de Sudáfrica, bueno, no Sudáfrica, para el mundial de 2010, ya ellos tenían planeado ser campeones del mundo. Creo que se quedaron algo cortos, pero va en buen camino a ser un equipo protagonista, no solo del área de CONCACAF, sino a nivel mundial. Yo creo que ya está muy cerca de entrar a ese grupo de los ocho, que muchos, sobre todo México, que siempre ha querido pelear, está entre, llegar al famoso quinto partido, está entre los primeros ocho en un mundial. Bueno, Estados Unidos creo que lo veo más cerca en eso, en ese aspecto, que está más, mejor preparado, tiene mejor estructura, porque lo han planeado que de aquí a tal fecha, mi objetivo es esto, porque voy a hacer esto. O sea, tiene una
las reglas, cumplen varios pasos para llegar a su meta o su objetivo. Entonces, ¿México es o no es el gigante de CONCACAF? ¿Tú piensas que no? Para mí no lo es. Simplemente, si él fuera el grande de CONCACAF, en este momento no estaría en la situación que se encuentra. Tan fácil como eso. Si es mejor que Honduras, que Estados Unidos, con jugadores en Europa, con el dinero, con la infraestructura. Porque si ustedes también tienen que entender que México tiene las canchas, tiene los lugares para entrenar, la mejor tecnología, y se enfrenta contra equipos de Honduras donde juegan en canchas prestadas, donde no tienen dinero, Jamaica, que no tienen ni siquiera, hace algunos años no tenía ni siquiera estadio, tenía que usar un estadio prestado. Entonces, si eso fuera verdad, fuera el gigante, ¿dónde están los títulos? ¿Dónde están los títulos fuera de esa área? Si ellos van y se ganan las confederaciones, si van y se ganan un mundial, le digo grande. En este momento no es grande porque un equipo como Estados Unidos, que tiene también sus dificultades, está siendo ahorita primero, y Costa Rica clasificados al mundial, y México ahí tambaleando. ¿Cuántos años tomará para que un país de la zona CONCACAF gane el mundial? En el 2026. ¿2026 tú crees? Ahorita les vamos a dar una nota de lo que va a suceder en el 2026, y lógicamente la FIFA autoriza y los votos se ponen sobre la mesa. ¡Qué barbaridad! Pero bueno, otro tema que también causa un poquito así, ¿cómo las selecciones inferiores de México, ya sub-17, sub-20, la sub-23, han logrado títulos? O sea, recordábamos la aquella generación de Giovanni Dos Santos, cierto, Carlos Vela, en el Mundial de Perú, en el 2005, si me falla la memoria, donde fueron a ser campeones del mundo. Igual, no hace mucho también fueron campeones, los preolímpicos, las olimpiadas. México es potencia a nivel... selecciones menores. Exactamente. ¿Qué pasa? Es la verdad, pero ¿qué pasa en la mayor? ¿Cuál es ese escalón que se está pasando México, que no puede hacer lo mismo con las selecciones menores, pero en la, por eso, en las selecciones menores y en la mayor no hace? Yo creo que los jugadores, cuando llegan de las inferiores, se relajan. Empiezan a recibir buena cantidad de dinero, hacen buenos contratos con equipos grandes como el América, como el Monterrey, el Santos, y se relajan. Ellos creen que ellos están cómodos en México, no tienen necesidad de esforzarse mucho, a diferencia de otros países como Colombia, donde ellos definitivamente tienen que salir de Colombia o de Brasil. Bueno, en Brasil en este momento la situación está mejor, pero Uruguay y esos otros países, para poder ganar un poco más de dinero. Pero vamos a ver una cosa, la crisis, yo quiero poner un punto sobre la mesa, y la crisis de México no solamente es debido a que México no hace las cosas bien. Otros equipos están haciendo las cosas bien en sus países y en sus selecciones, y eso también es consecuencia de lo que está sucediendo con la selección de México. Los niveles se están emparejando un poco, ya los jugadores también van a Europa, en Costa Rica está exportando mucho jugador, Panamá, entonces Estados Unidos, inclusive Inglaterra. Entonces el nivel de los jugadores se va emparejando, y esto también hace que la crisis de México se vea tan grave, porque ya les cuesta a los mexicanos enfrentarse contra esos equipos como antes les goleaban por 5-0, ahora se tienen que enfrentar con ellos y les cuesta mucho más trabajo. Yo digo que el principal problema de la selección de México, y no solamente a nivel deportivo, sino a nivel social y cultural, es la mentalidad, ¿no? Es la mentalidad que tú mismo dijiste. Y cuando ya llegan a un punto donde deben de rendir, donde deben de renunciar al libreto, donde deben de cambiar el rumbo, no hay ningún mexicano que haga esa función. Cosa que los países potentes, los países grandes, ya sea España, Argentina, Brasil, tienen de 3 a 4 jugadores que te cambian el libreto de un partido en un segundo. Y psicológicamente hablando, México tiene esa idea. Cuando juega contra los equipos de su área, como que los menosprecia mucho. Siguen con esa idea, somos gigantes, la superiores. Pero solo es el nombre, o sea, en realidad futbolísticamente no lo demuestran. Y cuando juega contra los equipos, digamos, grandes, como es España, Inglaterra, los de Europa, o como Brasil o Argentina, en Sudamérica, pues juegan diferente, juegan como que con otra mentalidad más ganadora y no tan soberbia como cuando juega contra los equipos de su propia área, ¿no? Cierto. Además hay un aspecto importante, no solamente la parte deportiva, la causa del fracaso de estas selecciones es debido a que los jugadores los mandan también muy jóvenes. Sí. Este negocio que hay de coger jugadores muy jóvenes que todavía no se han desarrollado como persona, como futbolista, como deportivo, los agarran y los mandan a probarse a diferentes equipos del mundo, y donde de pronto lo sientan o tienen fogueo,
Y por eso es que a veces vemos que jugadores que sobresalían en los preolímpicos, en los olímpicos, desaparecieron. Y últimamente el juego de México ha sido muy individualista. No han jugado en conjunto. Algunos partidos que han ganado este año, porque no han sido muchos, los han ganado por ciertos chispazos de ciertos jugadores, ya sea Oribe Peralta o el Chicharito. Entonces, el último partido que se jugó contra Estados Unidos, que se perdió 2-0, ¿verdad? Me comentó un antiguo entrenador aquí de Estados Unidos, un americano, estadounidense, perdón, me dijo, un equipo en conjunto siempre va a vencer a un equipo individualista. ¿No? Un equipo que de verdad juega como equipo siempre va a vencer a un equipo individualista, ¿no? Muy cierto. Pero bueno, vamos a seguir hablando sobre este tema polémico que sacude a todo el mundo. Pero bueno, será después de esta pausa comercial. Regresamos con más de este su show, ¡Gol! Bueno, estamos de regreso en uno de los segmentos de Gol, el programa de análisis y opinión, donde vamos a estar debatiendo los diferentes temas del mundo del fútbol, no solamente en la región, sino del mundo. Tiene que estar muy pendiente de 9 a 10 de la noche todos los domingos y seguirnos, lógicamente, por redes sociales. Y el tema del día es mito o realidad. ¿Qué está sucediendo en la región con México y con los otros equipos? ¿Y esta crisis a qué se debe? Y, lógicamente, ya hemos debatido algunos temas, la parte deportiva y la parte comercial, pero vamos también a hablar de las cosas buenas que hacen las diferentes selecciones. Ya habíamos tocado parte del tema con Estados Unidos, Costa Rica, pero Honduras, Panamá también están ahí, ya a punto de clasificar. ¿Y qué está sucediendo con estos equipos? ¿Están haciendo las cosas muy bien o simplemente alguien los está empujando? ¿O es solo México debido a que está haciendo las cosas mal? ¿O qué es lo que está sucediendo? Bueno, la selección de Honduras, para mi punto de vista, es una selección que de repente tiene eliminatorias muy buenas, va al Mundial, en otras muy malas. Ha tenido la suerte, la fortuna de que México, tiene que ver mucho México, para que ya esté colocado en tercer lugar en las eliminatorias, esté ya, digamos, a un par de pasos de estar en el Mundial de Brasil 2014. Es como ahorita en Sudamérica, ¿no? Las eliminatorias. Como Brasil ya está calificado, entonces otro país tiene más posibilidades de entrar al Mundial, ¿no? Exactamente. Colombia. Es lo mismo, exacto. Bueno, y en Honduras está aprovechando eso, el mal paso que tiene México. No es diferente, es muy diferente con Brasil, ¿no? Porque allá uno está Brasil y acá en el caso, no es que no esté México. Con sus respectivas proporciones, ¿no? Es claro, claro, claro que sí. Entonces, Honduras está aprovechando eso. Está ahorita en tercer lugar. Yo creo que ellos no se imaginarían, bueno, tal vez se imaginarían al principio de la eliminatoria estar en este grupo apenitas para estar rumbo a Brasil. Pero no se imaginarían que en ese grupo no está México. Y están aprovechando eso. Está Estados Unidos, Costa Rica y la selección de Honduras. Honduras está haciendo las cosas bien. No es algo así. Un proceso. Un proceso así muy fenomenal que ha tenido. No es. Simplemente las circunstancias se han dado para que esté en esa posición ahorita. Pero déjame decirte algo. Honduras ha tenido un proceso ya muy largo con Luis Fernando Suárez. Ese técnico que conoce a Honduras a la perfección, me atrevo a decir, que ama a ese país enormemente, ¿no? Pero también Honduras juega bastante, bastante bien y sus jugadores han sabido muy bien el esquema de Luis Fernando Suárez. Aparte, el jugador hondureño es alto, es fuerte y es veloz. Exacto. Luis, el técnico de Honduras está sacando lo mejor de lo que tiene. Sí. Está aprovechando los recursos que tiene y los jugadores. Y los jugadores, como dices tú, le están creyendo el cuento, le están creyendo lo que ellos quieren hacer y le está dando resultado. Pero algo tiene que ver. Ellos están haciendo las cosas bien, están invirtiendo más dinero, porque se han dado cuenta que invirtiendo en las inferiores, invirtiendo en los jugadores, no solamente en lo humano y en lo futbolístico, le pueden competir a los grandes del área, como Estados Unidos, como México, y no solamente en la parte comercial, sino en la parte futbolística. Pero Costa Rica, con La Volpe, cuando La Volpe dejó la selección y la recibió Jorge Luis Pinto. Jorge Luis Pinto es un técnico reconocido en Colombia. No se esperaba nada de él. Pues se reconoce que es un técnico estricto. Tiene fama de golpearse a golpes con los jugadores en los camerinos si es necesario. Y es una persona drástica. Pero en este caso, los costarricenses se están dando cuenta de que el técnico los puede llevar al Mundial y pueden hacer algo. Entonces ellos se creen el cuento y van y juegan con todo lo que pueden los partidos que tienen que jugar y ganar. Así es, déjame decirte que con Costa Rica es diferente. Su fútbol indiscutiblemente ha levantado de gran forma.
la selección mayor se está empezando a acostumbrar a ir a los mundiales, pero falta historia todavía. Cumplió con los pasados mundial, pero no destacó. A nivel juvenil es más grande su participación, y ocupa buenos lugares en los torneos de la especialidad, y este es su mayor fuerte. Sus equipos de vez y en vez y cada vez más seguido le dan sustos a los equipos mexicanos, como el Saprissa de Costa Rica, ex equipo de Jorge Vergara, que en los torneos como la CONCACAF, la Liga de Campeones, le ha ganado equipos importantes como el México, como el América. Y hablando de Estados Unidos, yo creo que para muchos es el nuevo gigante de CONCACAF, que muchos dicen que es el que ha tomado el trono a la selección mexicana. Bueno, ¿qué podemos hablar de Estados Unidos? Sabemos que tiene una importancia histórica mundialista, una jetatura últimamente. Cuando se enfrenta a México, es respetable el progreso a nivel selección. Es exitosa su participación en los últimos mundiales, sobre todo juveniles, donde siempre está presente y obtiene excelentes lugares. Agrégale lo que juegan en Europa al más alto nivel. Lo que les falta al fútbol de Estados Unidos es más que nada mejorar el nivel competitivo de su liga, que va por buen camino. Y no estar convirtiéndose en sucursal de equipos mexicanos, así como Chivas USA y equipos así, ¿no? Sí, la selección de Estados Unidos ha crecido increíblemente. Y fíjate que con Klinsmann empezó terrible. No se le creía mucho. No se le veía nada a este equipo. Klinsmann, que es alemán, que debutó en una Copa Mundial de Alemania, precisamente, la sede de Alemania, que no hizo bien las cosas, pero fue muy criticado. Entonces llega la selección de Estados Unidos y también no se le veía por dónde, pero la verdad ha hecho un grandioso trabajo porque ha sabido escoger a los jugadores que están en buen momento. Y eso le ayuda en su equipo, ¿no? Y ha empezado en esta eliminatoria, empezó de menos a más, cuando parece. De menos a más, claro. Que no arrancaba bien, parecía que no iba para buen camino a la selección de Estados Unidos. Poco a poco, como se fueron dando los partidos, fue mejorando su nivel de fútbol, su calidad en la cancha. Y ahorita, bueno, lo tiene en los primeros dos lugares. Están entre primero y segundo, siempre ahí peleando contra Costa Rica. Es que con él no hay jerarquías. No. Con él, si no le gusta un defensa, cambia la línea de cuatro completamente. Aunque sean puros jugadores estadounidenses que juegan en la MLS, los cambia. A él no le importa. Él quiere ver siempre a los mejores y si no le funciona, los cambia. Otra cosa que eso no pasa con México. Dice, no, es que Chicharito, porque está en el Manchester United. Pero si en realidad no te está aportando nada en la cancha. Cierto. Oye, mejor, órale a Oribe Peralta, que está haciendo bien las cosas en Santo Laguna, ¿no? Bueno, definitivamente ustedes están viendo aquí en Gol un programa de análisis y debate y opinión. Si usted quiere llamarnos, lógicamente va a encontrar los teléfonos, textos y lógicamente las redes sociales. Nos pueden seguir, donde vamos a estar poniendo también muchas notas de actualidad. Pero también vamos a desarrollar algo muy importante. No solamente Honduras, Estados Unidos, Panamá. ¿Panamá de dónde viene? ¿Cómo así que está casi clasificado y está por encima de México? Cuando Panamá prácticamente casi ni liga tiene. Entonces, algo está sucediendo ahí. Hay algo muy interesante con Panamá. Hay dos hermanos, los hermanos Valdés, que de hace algún tiempo, ellos fueron jugadores de fútbol y de hace un tiempo han estado trabajando con las inferiores de Panamá y con la selección mayores, haciendo que una transición desde esas selecciones con las mayores y haciendo contactos en el exterior para que los jugadores vayan, se prueben, se vuelvan más corpulentos, estudiando mucho. Lógicamente también es muy importante educarse para poder saber la ciencia del deporte, el atleta. Eso los americanos o los estadounidenses lo tienen muy claro, formar atletas primero y después un jugador. Lo hacen con todos sus deportes. Cosa que en México es al revés. Es muy costumbre de Latinoamérica y de Centroamérica el aprender en el barrio, en la calle, en la cancha. Entonces, y después nos volvemos atletas. Entonces, lógicamente, es diferente. Pero Panamá también está haciendo las cosas bien y esto es uno de los factores del por qué Panamá está en el lugar que está en este momento en la clasificación al Mundial 2014. Bueno, Panamá es un caso un poco distinto. Hay que ver que depende mucho lo que hagan ellos, igual que México, depende mucho no solo que hagan ellos, sino lo que hagan los rivales para ver si están en el Mundial de Brasil. La tiene algo difícil, va a jugar contra México. Bueno, aunque ahorita ya no importa si juega México en el Azteca o juega en otra ciudad, ya no sabemos qué pueda suceder. Recuerda que perdió hace poco. Exactamente, acaba de perder contra la selección de Costa Rica.
Bueno, ahora el nuevo estratega, que es Víctor Manuel Vucetich. Vamos a ver cómo reaccionan estos señores. Pero Panamá, hay que ver que, igual que México, no ha hecho bien las cosas, pero debido a las malas actuaciones del tri mexicano, lo ha mantenido que está en el cuarto lugar. Ahorita prácticamente está a un pie, bueno, del repechaje, ¿no? El repechaje que de pronto le puede causar a México la peor catástrofe en la historia del fútbol mexicano y del área, porque si no va México al Mundial, esto significa que las cosas hay que cambiarlas, no solamente desde los jugadores, sino también desde las directivas. Pues mira, yo soy conductor aquí en el programa Gol, pero te voy a hablar como aficionado mexicano, como mexicano que soy. Yo prefiero que la selección de México no vaya. Duele a quien le duele. A las abuelitas, mamás, que a veces no saben ni fútbol, pero ahí están. México, conseguir México. La escolta para salir del canal. Sí se puede, sí se puede. No, el sí se puede. ¿Por qué? El sí se puede nunca me ha gustado a mí. Es la frase más qué? Más derrotista, ¿no? Ajá, es la frase más derrotista, es la frase más perdedora. Sí. No sé, ¿por qué sí se puede? Claro que se puede. No te lo tienes que estar recordando. Sí, se tiene que ganar. Esa frase la odio. Pero para mí, México, que no vaya al Mundial, que rueden 2, 3, 5 cabezas dentro de la federación y que se empiece un proceso nuevo, la verdad. Desde directiva hasta clubs, jugadores y utileros. Bueno, quiero contarles algo, Medra, algo muy importante, y es que en los últimos meses se ha estado desarrollando una noticia alrededor de esto, lo que está sucediendo con México, y es que puede haber mano negra o influencias para que, como decían anteriormente otros equipos, que México hacía algo para que los otros equipos no fueran al Mundial o que ellos clasificaran más rápido, les fuera mejor. Eso es lo que está sucediendo supuestamente ahora con los equipos de Centroamérica, y el afectado está siendo la selección mexicana. Pero les voy a contar un poco sobre el tema. Desde hace años, la Federación Mexicana de Fútbol ha firmado contratos millonarios con la empresa Soccer United Marketing. Es una empresa muy reconocida en Estados Unidos porque es la que lleva la comercialización y la gestión de la selección mexicana en cuestión de partidos, de marketing, de promociones en México y fuera de ella. Y lógicamente el mercado más grande para la selección mexicana es Estados Unidos, donde la comunidad mexicana, que sobrepasa los 20 millones, lógicamente pone dinero, comercializa, pueden vender los partidos, y esta empresa, lastimosamente para los mexicanos, en los últimos tiempos está perdiendo mucho poder. Entonces, con varias extensiones con ese contrato, el feliz matrimonio que tiene esta empresa con la selección mexicana se ha visto afectada, porque hay otra empresa que se llama Traffic Sport USA. Está ubicada su oficina en Brasil y entra al quite por balancear el poder del fútbol en el continente americano. Y esta empresa le está haciendo tanta fuerza y tanto fuerza a esta otra que patrocina a México, que inclusive le quitó los derechos de la Copa Oro 2013, y esto ha afectado la economía, lógicamente, de México, la selección y sus patrocinadores. Dicen que ellos están influyendo para que los equipos de Centroamérica mejoren y avancen a el Mundial del 2014, porque esto significa dinero, y esta puede ser una de las razones del por qué México no puede ir al Mundial. Exactamente. Otra cosa curiosa que pasa, no importa la situación que esté pasando en la selección mexicana, sea buena o sea mala futbolísticamente hablando, cualquier estadio que pisa la selección mexicana aquí en Estados Unidos, sea en Dallas, en Los Ángeles, sí, en Chicago, se llena el estadio. O sea, es un negocio enorme jugar aquí en este país. Y eso afecta lo deportivo. Claro. ¿Por qué, si permíteme la expresión, por qué diablos no juegas en tu propio país? ¿No? ¿Por qué no haces esa fuerza de tus propios aficionados jugando en tus propios estadios? La selección no llena la Azteca. No, y pueden ir a otros estadios. Sí, no, sí la llena. No, sí la llena. Pero los mexicanos somos de que si México no anda jugando bien, no vamos, la verdad. Sí, hay razón. Otra cosa que pasa cuando van a jugar al norte de México, o sea, al estadio de Rayados Tigres, al Universitario o al Tecnológico, se llena el estadio, pero como que no les gusta que los apuchen, que los presionen, que en ese estadio, o también en el estadio de Santos Laguna, son estadios donde la gente presiona, y como que la selección mexicana, no me gusta que me abucheen, no me gusta que me presionen, y mejor ya no vamos a jugar ahí. O sea, que prefieren venir
a Estados Unidos a hacer negocio aquí. No importa lo futbolístico. Les tengo una pregunta a los dos. Si México no existiera y Estados Unidos no fuera lo que es ahorita, ¿cuál sería el mejor equipo del área? O sea, si Estados Unidos no existiera tampoco. No, si Estados Unidos está en un nivel donde a veces está arriba y no es tan estable, pero México siempre es la potencia. Si México no estuviera, ¿cuál es el equipo más poderoso en esta área del continente? ¿Qué seleccionado? Yo me voy con Honduras. Costa Rica. ¿Costa Rica? ¿Tú? Bueno, definitivamente yo me iría con ninguno. El fútbol de aquí para mí es muy pobre y todavía pero falta bueno, mucho trabajo. Pero bueno, gigante la CONCACAF. No. ¿Para ti quién sería el gigante la CONCACAF? Yo me iría con Honduras. 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 Es el que más ha demostrado, ¿no? Sí. Pero internacionalmente Honduras no ha hecho nada. Bueno, ha hecho más Costa Rica, eso es cierto. Pero a mí en la forma como juega, lógicamente el técnico colombiano le da una movida que muchachos, a mí me gusta. Este tema da para más. Claro. Esperemos todas sus respuestas aquí en las redes sociales que están apareciendo en pantalla. Pero nos tenemos que ir a un corte comercial y regresamos con mucho más aquí en Gol. Y regresamos con este programa Gol. El Gol, le vamos a hacer un pase gol a todos ustedes de información, de análisis y opinión, donde tenemos aquí un equipo galáctico. El Dream Team. El Dream Team. Yo sería Messi, Iniesta y Xavi. Ustedes pueden escoger quiénes pueden ser. Y pues vamos a estar dándoles un toque de información, de conocimiento, para que usted vaya hacia la casa y cuando vea los partidos sepa lo que en realidad está sucediendo. Y para eso habíamos hablado de algo anteriormente y David ha hecho una pregunta, que cuando un equipo de esta región podría ganarse un mundial. Y yo dije en el 2026. Pero ¿por qué? Sí, cierto, ¿por qué este año tan específico, no? Bueno, porque en el 2026 algunos países de Centroamérica como Costa Rica, Guatemala, Honduras y El Salvador quieren hacer un mundial. Así como hizo Japón y Corea. Y como tienen también intenciones Argentina y Chile de hacer un mundial. Argentina y Uruguay, ¿no? Argentina y Uruguay, perdón. Quieren hacer un mundial juntos. Esos cuatro países de Centroamérica pues están pidiendo la oportunidad de hacer un mundial. Dicen, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Lógicamente, un solo país no tiene la infraestructura suficiente para hacerlo. Pero ellos creen que si los cuatro lo hacen, lo pueden lograr. Y esto sería para el 2026. Ellos están pidiendo la convocatoria, están haciendo todo lo posible para que esta sea la fecha y por eso digo, pues normalmente los locales son los favoritos, claro. Que esta es la fecha donde uno de los de esta región puede ser campeón del mundo. Y estaría genial para esas selecciones que no están acostumbradas a tener partidos contra equipos, digamos, de Europa o de otros, o de nivel, digamos, importante, que sean campeones del mundo. Yo imagino jugar en el estadio de ahí que se llama de Tegucigalpa, un Honduras contra la selección de, no sé, de Alemania, estaría genial, ¿no? Ah. O ver España jugar contra El Salvador, ahí en la capital, ¿no? De San Salvador, ¿no? Estaría genial, oye, ¿no? Sí, me parece muy interesante esta propuesta, que sin duda alguna haría una derrama económica para esto, para Centroamérica, increíble, pero los cuatro serían locales, ¿sí? Técnicamente. ¿Cómo calificarían? Entonces, ya nomás, no sé, la eliminatoria del hexagonal se haría ahí nada sí le quedaría más fácil a México. De tres jugadores, ahí, de o, tres, o, de o tres equipos. Ya San Vicente, Trinidad, tal vez ese tipo. Los demás, ¿no? Bueno, es una idea, es una propuesta, y lógicamente hay que trabajarlo como diferentes torneos que se dan en la región. Próximamente también están tratando de organizar los 100 años de la Copa América que se realiza en Sudamérica y quieren hacer algo en grande con todos los equipos de la región, incluyendo México y Estados Unidos. Y eso después se lo vamos a estar desarrollando, lo quieren hacer aquí en Estados Unidos. Cierto, pero para este mundial de la Copa Centroamericana necesitan, yo creo que, algún tipo de aprobación por parte de la FIFA. Y dinero. Porque necesitan aprobación, porque necesitan invertir en sus propios estadios. Necesitan invertir en su propio país, porque no solamente son estadios. Uh-huh. Vas a recibir bastante, bastante gente. Entonces necesitas hoteles, necesitas carreteras, necesitas restaurantes. Y ellos no creo que así de la nada vayan a sacar el dinero e invertir en sus propios países. Porque la actual situación de Centroamérica no es la más buena. Imagino, así que necesitan una aprobación de la FIFA para empezar a hacerlo. Me imagino que el primero que los tiene que apoyar es CONCACAF.
Sí, claro. Ese era el primero. Sí. Pero obviamente necesitan la ayuda de los meros, meros de la FIFA. Porque se necesita mucho dinero para hacer un torneo tan importante. ¿Sabes? Además, vemos lo que está pasando con Brasil, que estuvo a punto de perder la sede del Mundial porque no tenía el dinero. Y digamos que Brasil, digamos que sí tiene ese dinero, la capacidad para hacer este tipo de torneo. Pero exacto, ya estuvo, hace también un par de meses se estuvo rumorando que hasta México podría entrar al quite para ser sede mundialista en el 2014, porque Brasil vio los problemas que se dio en la Copa Confederaciones. Cierto. Y hasta las rumoraba que hasta lo que eran las Olimpiadas, que es en el 2016, también ya estaba un poquito en duda eso, porque piensan que Brasil no puede sostener este torneo tan importante. Definitivamente es un sueño o realidad. Vamos a ver, esperemos hasta el 2026. Ojalá tengamos un mundial. A mí no me interesa tanto dónde sea el mundial. A mí me gustaría que fuera otra vez un mundial en México o en Estados Unidos. Yo creo que esta región necesita un mundial. Definitivamente desde el 86, si no estoy mal, en el mundial. ¿El 94 fue aquí? No, en el 94 aquí en Estados Unidos. Definitivamente la región necesita que el mundial regrese. El mundo del fútbol aquí en Estados Unidos está creciendo. Los aficionados lo necesitamos. Muchachos, las eliminatorias. Bueno, ya están las fechas de las eliminatorias, mira. Exactamente, Panamá contra Estados Unidos será el día 15 de octubre a las 8 p.m. Igual, a la misma hora, Jamaica contra Honduras y de la misma forma, Costa Rica contra México, para que no haya ventajas con ningún equipo. La FIFA ha pedido que sea simultáneo la transmisión y los partidos. Me parece bien, me parece muy bien. Pero bueno, esto fue todo el día de hoy. Ya casi estamos llegando a la recta final. Misraín, Camilo. ¿Cuánto nos queda? Este nos queda un minuto. Este bueno, es nuestro programa final, ¿no? Vamos a contarles un poquito rápidamente lo que sucedió, por qué estamos haciendo este cambio y la renovación del programa. Claro. Dale, Misra, cuéntales. Bueno, ahí están pendientes de todas las redes sociales. Como vieron, en Mente Futbolera se ha estado anunciando durante toda esta semana y va a seguir todavía durante todavía unas 3-4 semanas más. Mente Futbolera ha cambiado, ahora es Gol. Este proyecto es muy diferente, además de investigación, periodismo y sobre todo vamos a tenerle imágenes, videos, de todo un poco sobre cada tema que mencionemos durante este programa. Así que estén pendientes de las redes sociales, Facebook y Twitter y claro, sigan nuestro nuevo Facebook y Twitter de este su programa Gol. Gol todos los domingos a las 9 de la noche por Tubi Televisión. Esperemos no se vaya a perder este programa, sobre todo el próximo, ¿no? Claro que sí, vamos a tener unos temas muy interesantes. Usted tiene que seguirlos. Los vamos a poner en las redes sociales, lógicamente, para que estén pendientes y que nos siga este Dream Team del fútbol mundial, análisis y opinión en Houston y en Estados Unidos. Bueno, pues nos vamos. Nos vemos la próxima.